lights don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever. Muy buenos días, alumnas de nivel de educación secundaria, y de manera muy especial a las alumnas de la promoción del quinto año A y quinto año B de vuestro colegio. Este es un día muy especial, un día que nos llena de mucha espiritualidad, un día que nos llena de compromiso, de lealtad, de fidelidad, de amor a nuestra madre, la Virgen María. Sin lugar a dudas, este va a ser un recuerdo muy importante para cada una de las alumnas, porque el día de hoy, nuestras chicas de la promoción del quinto A y quinto B se van a consagrarse a nuestra madre, a la Virgen María, para ser siempre ella su madre, su acompañante, su consejera en todos los días. Vamos a iniciar este día tan especial, que también son para ustedes, padres de familia, por este día importante que es el día de la consagración. Vamos a dar inicio a este programa con el ingreso de las alumnas hacia el lugar de la ceremonia especial, la ceremonia de consagración. Ahora invitamos a las alumnas para que puedan hacer su entrada correspondiente. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez, las generaciones.
la solemnidad de la visitación de la Santísima Virgen María. Es un día muy especial para cada una de las integrantes de la promoción 2023, Sor Marta Ana Rocha. Esta mañana, una integrante a nombre de la promoción tendrá la dicha de coronar nuestra Madre María como Señora y Reina del Cielo. Y todas libremente se consagrarán a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, una experiencia llena de sentimientos bellos que guardarán y que estamos seguros con un hermoso recuerdo. Vamos a iniciar esta celebración con un canto. Invitamos a la hermana Nicole. De dos mujeres, María e Isabel.
Este contacto de dos futuras madres es en realidad el primer encuentro de los dos hijos, Jesús con Juan. Ambos son llevados en el seno de sus respectivas madres y ambos concebidos por la gracia infinita de Dios para una misión salvadora. Nos ponemos de pie para iniciar y escuchar el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu de Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace la proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo ha prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y sus descendientes por siempre. María quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a casa. Reflexión. Palabra del Señor. Reflexión. El Evangelio de San Lucas nos narra el anuncio del ángel a María, con gran respeto, venerando a los protagonistas de este diálogo único. Hoy, sin embargo, asistimos a aquella segunda anunciación, la que el Espíritu Santo revela a Santa Isabel en el momento de reconocer en María a la madre de su Señor. María e Isabel viven y comparten el mayor secreto que pueda Dios comunicar a los hombres, y lo hacen con una naturalidad sorprendente. Por su parte, María, la llena de gracia, va en ayuda de su prima Isabel. Por su parte, anuncia, inspirada por el Espíritu, una gran verdad: la felicidad está en el creer el Señor. Todo lo que ha sucedido en la humilde esclava de Dios se toma canto, alegría, se convierte en felicitación por todas las generaciones y es a su vez motivo de esperanza para el pobre, el que sufre, el que se lamenta. María es figura y modelo de la fe de la Iglesia. María es protagonista de la historia de la salvación. Bendita tú entre todas las mujeres, María, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Después del Evangelio y la reflexión a los padres de familia, pedimos que tomen asiento.
las alumnas que están encargadas de las peticiones. Que María contempla a su madre modelo, para que aprenda a escuchar la palabra y proclamar por toda la humanidad. Rogamos al Señor. Por todos aquellos que invocan a María como madre y protectora, para que encuentren en ella refugio en las adversidades y estímulo en la vida cristiana. Roguemos al Señor. Por todas las personas que llevan la medalla milagrosa de Nuestra Señora, signo de consagración y de esperanza, para que aprendan a imitar las virtudes de la Virgen y reflejen sus obras una vida evangélica que los lleve a Cristo, Salvador de la humanidad. Roguemos al Señor. Por cada una de nosotras, estudiantes del quinto año de nivel secundario, promoción 2023, que hoy nos consagraremos a nuestra Madre Santísima, para que tomándola como modelo, podamos dar testimonio de Dios como espíritu de fortaleza, paciencia, acogida, servicio y caridad ante las adversidades de la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En el Colegio Parroquial La Sagrada Familia, ha llegado el momento de coronar a María, nuestra Madre, como Reina y Señora del Cielo. En representación de las estudiantes del quinto año de secundaria de la promoción 2023, Sor Marta Ana Oveja tendrá el alto honor de realizar este acto la estudiante Cochachi Alania Ariadna Victoria Daira, quien estará acompañada de la alumna Takuri Bartolo Milén Ubelinda y Espinosa Machuca Melanie Xiomara. Conocimiento como reina y madre nuestra en un reino eterno y universal, reino de verdad, vida, de sanidad, justicia y paz. Así proclamamos su realeza. Se acerca la luna Ariadna para que pueda colocar la corona a nuestra madre, a la Virgen María. En estos momentos está consagrando a nuestra madre, la Virgen María. Los aplausos, por favor. Qué momento lleno de espiritualidad que estamos viviendo. De la promoción. Este es el momento en que cada estudiante de la promoción 2023 se consagrará a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Vamos a invitar a la estudiante Milen Takuri para que pueda leer la oración de consagración. Virgen María, Madre mía, me consagro a ti y confío en tus manos toda mi existencia. Acepta mi pasado con todo lo que fue. Acepta mi presente con todo lo que es. Acepta mi futuro con todo lo que será. Con esta total consagración,
Te confío cuanto tengo y cuanto soy, y todo lo que he recibido de Dios. Te confío mi inteligencia, mi voluntad, mi corazón. Te deposito en tus manos mi libertad, mis ansias y mis temores, mis esperanzas y mis deseos, mis tristezas y mis alegrías. Te confío, oh María, mi cuerpo y mis sentidos, para que se conserven puro. Te confío mi alma, para que tú la preserves del mal. Hazme partícipe de tu santidad, igual a la tuya. Te confío mi entusiasmo y el ardor de mi juventud, para que tú me ayudes a no envejecer en la fe. Te confío mi capacidad y el deseo de amar. Enséñame y ayúdame a amar, como tú has amado y como Jesús quiere que se ame. Con esta consagración me comprometo a imitar tu vida, acepto las renuncias y sacrificios. Te prometo, con la gracia de Dios y con la ayuda, ser fiel al compromiso asumido. Oh María, soberana de mi vida, dispón de mí y de todo lo que me pertenece, para que camine siempre junto al Señor, bajo tu mirada de madre. Oh María, soy tuya y todo lo que poseo te pertenece, ahora y siempre. Amén. En este momento, la alumna Milenta Curi, con esta oración, ha consagrado a todos ustedes, chicas, para que siempre tengan presente y lo lleven en cada momento a nuestra Madre, la Virgen María. Voy a invitar a la alumna Melanie Espinosa Machuca, quien hará uso de la palabra para expresar su alegría y gratitud por la consagración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Buen día, hermana directora, hermanas hijas de la caridad, profesores que nos acompañan en este día, padres de familia y compañeras en general. En este día tan significativo para la promoción Sor Marta Ana Bielska, me complace agradecer a nuestra Madre la Virgen María por acogernos en su manto protector y porque hoy nos reúne como una gran familia sagrada. De igual manera, agradecemos a las hermanas hijas de la caridad por inculcarnos a tomar como ejemplo los valiosos valores que resaltan de nuestra Madre la Virgen María. A nuestros maestros por su dedicación, esmero y guía que nos brindan día a día. Gracias a nuestros padres que con su amor y perseverancia hoy están aquí con nosotros celebrando nuestra consagración. Hoy, como promoción, nuestros corazones rebosan de alegría, porque sabemos que María, nuestra Madre, siempre nos cuida y protege desde el cielo. Este día quedará grabado por siempre en nuestros corazones, porque nuestra fe ha sido fortalecida por la gracia de nuestra Madre, la Virgen María. Gracias. Ofrecer a la Virgen María una coreografía que prepararon ellas con mucho cariño. Chicas, entonces, a ubicarse con esta coreografía. Desde siempre a ti quise entregarme, tenía anhelos de inmensidad, no me bastaba lo que vivía, mi vida entera a los demás yo quería dar. Siempre soñé con un mundo nuevo, en donde todos se encuentren la verdad, que los que lloran por fin estén alegres y los cautivos se encuentren libertad.
Bien, muchísimas gracias a las señoritas de la promoción. Por supuesto, merecen los aplausos en esta mañana tan bonita para cada uno de ustedes. Seguramente alguna de las integrantes de la promoción está aquí desde inicial y veía cómo las chicas de quinto año cada año hacían esta consagración. Quizás algunas vinieron de primaria, quizás algunas también recién de secundaria, pero siempre estaban presentes en este momento tan especial. Hoy día, señoritas, ustedes son protagonistas de este acto tan importante que hacemos en vuestro colegio y por supuesto que es una de las cosas más maravillosas que tenemos. Vuelvo a repetirles, esto seguramente los van a llevar ahí grabado siempre, en sus mentes y en sus corazones, porque esto no lo hace cualquier colegio, me disculpen ustedes, es parte de nuestra formación de valores, de nuestra formación espiritual. En este momento, las estudiantes del quinto año de nivel secundaria van a recibir la medalla con la advocación Medalla Milagrosa, para lo cual voy a pedir a los padres de familia, madres de familia, que puedan acercarse a cada una estudiante de la promoción para que pueda colocar la medalla y seguramente dentro de ella habrá muchas promesas, muchas palabras de parte de ustedes en este día tan especial. Invitamos a los padres de familia, madres de familia, a acercarse para la colocación de la medalla con la advocación Medalla Milagrosa. De repente por ahí, en el momento en que van poniendo la medalla, alguna de sus hijas les quiere decir algo. Escúchenlo con mucho cariño. O ustedes también. Estamos consagrándonos a nuestra madre, a la Virgen María. Gracias.
más santa e inmaculada, reina del cielo, las proteja, defienda y obtenga misericordiamente lo que tiene en mente. Pido o pida a Dios. Ahora pedimos a cada familia tomarse la mano y en silencio elevar una oración a nuestra Madre María, pidiendo por la protección de Dios. Para que sea mejor, agárrense la mano y hagan la oración con cada uno de los integrantes de su familia.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
abrazo, no me lo que yo paso. Dígame, dame un paso, para adelante, dame un paso. Hola. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Un guachito no va. De la bandera de Tarma bajo los acordes de la banda de músicos del colegio particular San Vicente de Paúl. En 1926 se resolvió iniciar
Thank you.
Pero las manos se ha dicho con la cruz, madre. No estamos quedando en algo. No es justo que sea bien, pero las mantas. Entonces irán atrás, tú más. Claro, las mantas sí, pónganse. ¿Qué vamos a hacer? Así como se viene desarrollando el gran pasacalle por el aniversario del Colegio Parroquial La Sagrada Familia. Podemos ver al profesor Gilio Bento muy preocupado. Profesor, ya dando inicio al gran pasacalle. Así es, ya estamos ya a puertas de entrar ya al colegio, estamos con la municipalidad. Hoy estamos celebrando el Festival de Danzas de Padre Familia. 122 años de la Sagrada Familia, alma mater de la cultura tarmeña. Damas formadas aquí desde hace muchos años y esperamos contar con la presencia de todo el público este día. Gracias por la presencia al Quinto A. Buena promoción. Thank you.
Estaba de fiesta por nuestros 122 años y por eso es que estamos ya dentro de nuestro festival de danzas de padres de familia. Vamos a iniciar esta noche de gala, esta noche de fiesta. Y a continuación vamos a presentar a la sección del quinto año A de educación secundaria con la danza Tusuy Kusun. La danza Tusuy Kusun significa bailemos. Se originó en la ciudad de Ayacucho. La composición está en quechua y se encuentra ubicada como un género de danza carnavalesca debido a la fusión que hace la música negra con la andina. Es interpretada por la cantautora peruana Damaris. La musicalización se ejecuta con instrumentos como la guitarra eléctrica, el cajón, la maraca, la quijada de burro, zampuñas, flautas, quenas y guitarras. Padre de familia, madre de familia en quinto año A, danza Tusuy Kusun. Thank you.
When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.